Aprender a ganar autoconfianza. Actitud ante la tarea, eso que, de lo que hablábamos, que hay algunas cosas que necesariamente se van a presentar, usted quiera o no quiera. La salivación, ganas de tomar agua, ganas de ir al baño, eso siempre está por ahí. El diálogo interno, vamos a hablar de eso un poquito. Usted tiene un compromiso, quiere aprender, sabe aprender, quiere demostrar, usted tiene que aprender a querer. Amar al judo, así sea en inglés o en francés o en español, no importa. Usted tiene que casarse con la actividad o con lo que usted esté haciendo. Hace unos años estábamos en una competencia internacional, me toca a mí ahora hablar de algunas anécdotas. Y a las 5:30 me parece, había que levantarse a correr. Cuando toqué la puerta, no, a las 6, ya la persona tenía una hora estudiando en su cuarto. Y yo, ¿qué pasó? Para que te despiertes, ¿no? Tengo una hora estudiando. Muy bien. Se van a correr y en ese entonces era el Wallman. ¿Se acuerdan del Wallman? El Wallman era un aparatico así con un casete adentro, para los que no lo conocen. Y se escuchaba música. Entonces la gente andaba con su aparatico escuchando música. Y le quité el Wallman a la persona, a la misma que estaba estudiando, y era una clase de inglés, que estaba estudiando inglés. Villapol, ¿sí traes música? Era Villapol. Hay que alimentarse bien. Ahora tenemos arepas ambulantes, eso sirve. La gente no entiende que esto es importantísimo. Acostarme a una hora y dormir lo necesario si quiero recuperarme. Si no, usted el otro día va a andar con sueño y pensando en otra cosa, menos en lo que tiene que hacer. Y bueno, lo que dijimos hace rato, la evolución posiblemente termine en el judo, y no como decía Darwin. Evitar llegar a esto. Se supone que cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, y si usted comienza a fumar, comienza a tomar, y si cae en un embarazo no planificado, todo ese proyecto de vida se le va para el piso. No es que usted no haga lo que ir a fiesta, por ejemplo, a eso me refiero. Pero tiene que saber que hay que descansar. Usted tiene un objetivo. ¿Será que usted quiere llegar a unos Juegos Olímpicos? Si lo que quiere hacer judo para divertirse, chévere. Pues, arepas ambulantes y los viernes aquí tenemos en estadística, anoche esto estaba aquí bien bonito, lleno de carros y todo el mundo por allí tomando y no precisamente agua. Bueno, ellos quizás no tengan esa meta de llegar a unos Juegos Olímpicos, o un campeonato nacional de segunda, o un campeonato nacional infantil. Si no, usted tiene que restringir algunas cosas, si no estamos perdiendo el tiempo. Que cuando las cosas lleguen, si eso llega, que sea planificado y que esté en su proyecto de vida. Entonces usted se va a sentir chévere que hasta en Facebook publique esas fotos así tan bonitas. Y si hay algo bonito en esta vida, una mujer embarazada. Que lleguen las dos cosas, puedo llegar a tener esa toga y puedo llegar a alcanzar una medalla. En una ocasión, aquí sentado con un niñito le preguntó a Villapol que cuál es la medalla más bonita que le habían colocado en su vida. Yo creo que no titubeó, la que me colocaron allí en el aula magna. Y si es algo bonito, siempre lo he dicho y lo dijo el profesor Ricardo López, que le coloquen esa medalla y que después usted escuche el himno nacional, el himno universitario interpretado por Orfeón, usted más nunca va a olvidar ese momento. Y entonces eso es de carácter técnico. ¿Será que tengo una actitud ante la vida? ¿O una actitud de competir de parir con el otro? Eso también vale. Si tengo un buen nivel de activación y tengo buena actitud, vale. Por cierto, una vez alguien decía, cada vez que... Si el combate pasa después del primer minuto, yo gano. Siempre antes que viera, había manera cómo enfrentaba aquel primer minuto. Estaba sentado, estaba ajustado, lo llamaban y su cuerpo estaba frío. Si le daba chance el otro de que calentara en ese minuto con el otro, entonces ya él encontraba su punto óptimo. Pero entonces podía ser tarde. El chiquito, me acuerdo que su papá lo traía por allí, un profesor de italiano.
Nivel de activación. Calienta. Usted está aquí. Estoy listo. O andan por allí saltando de un lado a otro. Ah, entonces vamos a comenzar a movernos para ver qué está pasando. Si estoy aquí, me muevo un poco para llegar a este punto. Pero si estoy aquí, también me tengo que mover un poco para llegar a este punto. Cuando hace nariz por ahí, que lo que hace es, sensei, ya voy a competir, y ya voy. Señor por allí de 150 kilos del otro día, le tocó dormir con otro de 80. El otro tenía como 20 años que el judo y no lo dejó dormir. Y mañana compito, y cónchale, ¿qué me tocará? Y si me toca el primer combate con este, y en el combate era peor. Ah, estaba demasiado, estaba por allá, en estos niveles de desorganización. Hay que moverse, hay que calentar un poco. Nivel de activación. Llegar a su nivel de activación es lo que decimos, usted tiene que tener un buen entrenamiento. ¿Cuánta gente comienza el calentamiento y usted lo ve por allí a un lado, como decía hace rato, moviendo las pupilas? Un buen entrenamiento, un buen calentamiento, poner a tono físico y mental para la actividad que viene. ¿Y qué es la confianza? Ganar confianza, creer en lo, estar convencido que lo que uno hace va a salir. Eso es tener confianza. Tener confianza es como esta alemana que hace judo, campeona, y si los varones compran Playboy, la van a encontrar también allí. No tiene problema con eso. Aprender a focalizarse solamente en lo que quiero. Lo demás está de ñapa. ¿Para qué ver lo que no quiero? El diálogo negativo. ¿Cuántas veces en un combate no puedo hacerlo? Es demasiado fuerte, no me está saliendo. No, al revés, piense en positivo. Lo voy a hacer mejor la próxima vez. Sí, hay tiempo, me quedan 4 minutos. Puedo hacerlo. Divertirse, aunque el partido sea duro, o el combate. Centrarse en los logros de ejecución, no en el resultado. En lo que estoy haciendo ahorita, pleno combate. No en que, ajá, me van a colocar la medalla. Listo, la tengo en mi mano. Es mía. Actuar con confianza, hasta la manera como la gente camina, uno puede saber si tiene o no la confianza necesaria. ¿Cómo te sientes? Vaya a dormir, vaya a hacer otra cosa, pero usted no tiene ganas de competir hoy. Y hay gente como el sensei Ricardo López que se le metió un día en la cabeza como buen psicólogo que hay que darle importancia a las técnicas de relajación y visualización. Y yo contaba un cuento acá de Kashiwazaki, que estuvo en esta sala, que tuvo que entrenar solo durante un año. A la primera competencia que fue, tenía 9 alumnos, comenzó a darle clase a 9 alumnos y comenzó a entrenar con ellos. Fue a la competencia y quedó de último. No tenía el entrenamiento necesario. Entonces dijo, ¿qué hago? Se quedaba 2 horas después del entrenamiento de sus alumnos para hacer solamente trabajo solo.
Y él decía, no sabía que eso era visualización, ni que era sombra. Empezó a hacer sombra, 2 horas. Y fue al campeonato y clasificó. Después ese señor quedó campeón mundial.